poco este tema de por qué es importante los seguros, en específico para las mujeres. Mariana Barreto, y llevo eventos y partnerships, soy Events and Partnerships Manager. Platícanos un poco qué es LeWagon. Claro que sí. Bueno, LeWagon es una... Son bootcamps intensivos de programación. Empezó en Francia en el 2014. Y pues bueno, ya son... Bueno, 2013, perdón. Ya son 10 años que surgió este emprendimiento y estas escuelas de tecnología. Y bueno, son bootcamps intensivos de programación. Principalmente inició con estos bootcamps, con estos cursos en desarrollo web y también en ciencia de datos. Y recientemente también lanzó sus bootcamps en Data Engineer y Ingeniería de Datos, perdón, ahí el puchismo, y también en Data Analytics, análisis de datos. Entonces, principalmente se especializaba en eso. Y bueno, LeWagon ha sido reconocido ya por 7 años consecutivos como bootcamp número 1 a nivel global. Y esto, pues la verdad, ha sido por 2 plataformas que existen, que justamente se dedican a recopilar la experiencia de los diferentes bootcamps que existen en todo el mundo, no solo LeWagon, sino los diferentes bootcamps. Y pues es bastante interesante lo que ellos hacen porque se dedican a recopilar las evaluaciones y la experiencia como tal de los egresados y egresadas de los diferentes bootcamps. Entonces, hasta el momento hemos obtenido la calificación más alta, que es de 4.9 sobre 5, con más de casi 3.000 evaluaciones, que también es como algo que suma. Okay. Y a nivel global ya somos más de 21.000 egresados en toda la red de egresados a nivel global, lo cual eso también permite que sea una comunidad internacional en LeWagon. Es bastante dinámico porque te permite conectar con personas que están en otro lado del mundo y permitiéndote alcanzar como otras oportunidades, ¿no? Tanto laborales, de aprendizaje, enseñanza. Y algo también súper interesante en LeWagon es que más allá de enfocarte a enseñarles a los estudiantes sobre aprender a programar, también se les dan como muchas habilidades para que puedan emprender sus propios proyectos. Entonces, ya a raíz de esto, pues han salido una comunidad de emprendedores lanzando sus emprendimientos, y a nivel global han sido ya 200 startups que han surgido, recabando más de 800 millones de dólares. Entonces, pues, bueno, es una comunidad muy dinámica, donde quienes estudian no solo son personas justamente que quieren cambiar de carrera, también son estas personas que quieren lanzar sus propios emprendimientos, que quieren complementar sus carreras profesionales para darle como ese enfoque tecnológico a sus propias áreas profesionales. Ok, perfecto. Y bueno, ustedes van a otorgar 100 becas justo para dar una mayor inclusión femenina, pero me gustaría saber la razón. ¿Por qué no hay tanta inclusión femenina? Porque hoy en día las mujeres representan solo el 28% de la fuerza laboral en la industria tecnológica. ¿Cuál es la situación? Pues mira, realmente se consideran diferentes factores que pueden estar como interviniendo en esta estadística, ¿no?, que tenemos. Algunos son, sin duda, lo vemos de manera muy clara en México particularmente, pero también es una cuestión global y también de Latinoamérica, el hecho de que culturalmente también se ha visto o se ha identificado que son áreas en las que han participado más hombres. Aquí influyen muchos detalles, ¿no? El hecho de que desde el ambiente familiar pues, se inculque más que las mujeres realizan ciertas actividades y los hombres también se enfocan más a otras actividades. Entonces, pues eso al final va permeando y vamos arrastrando un impacto social que sin duda impactan en estos números que vemos de participación femenina. Sabemos que no han pasado ni 100 años que justamente la mujer ha estado participando más activamente en diferentes roles como poder votar, poder llevar roles de liderazgo en empresas. Entonces, pues, desde luego, si
esta relación ha sido en diferentes áreas, pues en la tecnología sin duda no iba a ser la excepción. Entonces, pues bueno, causas, primera, esta cuestión como ambiente sociocultural en el que hemos crecido. Otro, por lo mismo que justamente hay pocas mujeres en estas áreas o desempeñando estos roles de liderazgo o estas actividades profesionales, también es un detalle que existen menos como referentes en la industria que inspiren a más mujeres a querer involucrarse. Entonces, pues al final también, si no tenemos como esas referencias, yo creo que a todos nos ha pasado que hemos tenido a alguien con el que nos hemos inspirado y queremos, justamente nos motiva para que nosotros también desempeñemos ciertas actividades o ciertos roles. Entonces, pues esto también es súper importante, que haya más mujeres, que inspiren a más mujeres a que se involucren en este sector. Principalmente destacaría esas actividades. Y por otra parte, pues bueno, también existen como algunos sesgos que han existido culturalmente hablando para que las mujeres nos involucremos más en estas actividades que pues justamente estamos trabajando todo social como sociedad en la actualidad. Okay. Otra duda, digo, para los que no estamos como muy involucrados como en estos temas, por favor explícanos qué es la industria tech, en qué consiste. Sí, claro que sí. Bueno, de esta pregunta, principalmente son organizaciones y empresas que están desarrollando servicios, diseñando, construyendo diferentes servicios o productos con un perfil o características de tecnología, ¿no? Que implican tecnología. Entonces, dentro de la industria tech existen diferentes como enfoques o áreas que se pueden como especializar. Te quiero mencionar algunos que tenía aquí, pero bueno, existen... déjame ver qué les quiero decir mejor. Ah, bueno, por ejemplo, de la industria tech están toda la parte de desarrollo de software, aplicaciones, que justamente es algo que nosotros atendemos en Levagón, como toda la parte de desarrollo web. También está todo el tema de hardware y electrónica, toda la parte de inteligencia artificial que, aunque ya tiene tiempo, pues ahorita en la actualidad ha tenido un mayor auge. El tema de ciberseguridad se está activando bastante. El tema de protección de datos, análisis de datos. Todo también está dentro del sector tech, incluye tecnología de la información y comunicaciones, redes y telecomunicaciones, también está todo el tema de robótica, internet de las cosas, que así le llaman, que bueno, también cómo nosotros como seres humanos interactuamos con la tecnología. También estamos teniendo mucho el tema de realidad virtual y aumentada. Y también ya se está utilizando incluso la tecnología en temas de energía renovable y tecnologías limpias. Entonces, bueno, realmente, como te das cuenta, es muy amplio. Es muy amplio y cada vez más la tecnología está permeando las diferentes áreas. Entonces, cada una de las ciencias, no dudo, incluso sé que esta revista tiene un perfil un poco más político, que también incluso en política se está utilizando mucho tecnología justamente para hacer la extracción de datos y poder hacer un análisis un poco más robustos y precisos. Listo. En ese sentido, pues en esta industria, que ¿cómo abrir brecha de género en esta industria? Justamente creo que lo que están haciendo es otorgar las becas, que mi pregunta es como por ahí va, ¿cómo abrir brecha en ese sector que es tan grande, pero que aún hay pocas mujeres? Sí, la verdad, mira, es algo que justo me gusta mucho de trabajar en Levagón, y es algo que impulsamos constantemente. Algo muy, muy en concreto, y justamente por aquí Isaac y Marco están de testigos, la semana pasada tuvimos un evento que es Mujeres en Tech. Estos eventos los hacemos de manera gratuita y tratamos de tener, aunque sea mínimo 4 al año, para que justamente podamos reunir a más mujeres que estén, simplemente tengan la curiosidad de poder conocer y descubrir más el mundo de tecnología.
obviamente, pues nosotros sí enfocamos a ciertos temas en particular. Entonces, estos eventos, en primera, son gratuitos. Dos, sí nos gusta hacerlos dedicadamente únicos para mujeres, ya que hemos notado que sí cambia bastante el ambiente y el aprendizaje y la participación femenina, sobre todo, porque hemos hecho estos cursos o estos eventos abiertos para el público en general, y justamente en esos eventos tenemos más hombres que mujeres. ¿Y qué entonces cambia? O sea, ¿qué es lo que cambia? Que justamente los hacemos, en sí, damos los temas, son los mismos, ¿eh? O sea, los workshops que le llamamos, como estos cursos justamente prácticos para que puedan acercarse, son los mismos temas, pero las mujeres, no sé, como que cuando escuchan que es un evento de mujeres en tech, como que les motiva y les da, justamente, nos hemos dado cuenta que es un ambiente de mucha confianza para ellas, de decir, ah, bueno, voy a estar rodeada de más mujeres para aprender estos temas que quizá, como mencionábamos al inicio, han sido identificados más como para hombres. Entonces, nos ha gustado mucho organizar estos eventos justamente por esto, generar este ambiente de confianza para ellas, que puedan aprender, se puedan acercar, aunque sepan que no tienen ningún conocimiento previo que les soporte para acercarse a ese evento, simplemente tienen la curiosidad de aprender. Y también ayuda que, pues bueno, el ambiente que se crea es de mucha, pues sí, entre más mujeres como que se motivan y permite que se acerquen con mayor facilidad. Ok, y bueno, en ese sentido, pues, ¿qué consiste esta iniciativa de las 100 becas que van a otorgar? Mira, esta iniciativa de las 100 becas es una alianza que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo y con Cuotanda, que es justamente un partner que nos apoya todo el tema de finanzas. Y con ellos estamos lanzando estos apoyos en el que toda mujer que esté interesada en aprender nuestros cursos o intensivos, empezar a especializarse en temas de tecnología, van a poder empezar a estudiar y pueden pagar una vez que consigan trabajo. Entonces, esta iniciativa, la verdad, es una iniciativa como muy noble, porque también, de cierta manera, nosotros las estamos protegiendo en que vamos a apoyarlas a que justamente puedan encontrar un trabajo de manera, pues, pronta, ¿no? O sea, que no tarden mucho tiempo en que puedan encontrar un trabajo una vez terminados los cursos. Entonces, en Levagón tenemos diferentes modalidades de estudiarlos. Tenemos para las personas que realmente están haciendo como una pausa en sus vidas y quizás están viendo como encontrando otras oportunidades y pueden estudiarlo en 2 meses de manera intensiva. Entonces, esto les permite que quizás si renunciaron o que quieren cambiar de carrera, diferentes circunstancias, puedan hacerlo de manera como en un periodo de tiempo corto, intenso, y puedan aprender de manera rápida. Y por otra parte, tenemos otros, la otra modalidad, que es de tiempo parcial. Este dura 6 meses, este formato, y es para las personas que quizá todavía están o estudiando o trabajando, pero a la vez quieren ir preparándose. Entonces, es abierto para todas las mujeres mexicanas o ya residentes mexicanas, para que puedan tomar este beneficio. ¿Tiene una duración o hay un tiempo para unirse a esta convocatoria? Por el momento sí, lo estamos enfocando principalmente a nuestros programas que son en este año, del 2023, y están por empezar el 9 de septiembre, es el último del año que tenemos en tiempo parcial, justamente porque dura 6 meses, y el otro empieza el 16 de octubre, el que es de tiempo completo. También prácticamente ya son los últimos 2 del año, entonces también es como motivarles mucho a que aprovechen esta gran oportunidad, ya que pues ya son los últimos del año. ¿Cómo es la respuesta de las chicas interesadas? Hasta ahora les ha llamado bastante la atención. Justamente les da como mucha confianza el hecho de que van a tener como todo este apoyo, de que una vez terminando, contamos con un equipo que se enfoca a toda la parte de carrera, ¿no? Ya de buscar, contactarlas con empresas, vincularlas con comunidades, organizaciones, que esto les permita
encontrar oportunidades laborales. Entonces, en general, es como un motivador para que justamente más mujeres mexicanas puedan responder a esta iniciativa. Ok, mencionabas que hay también como foros, sean como foros, que eran totalmente gratuitos para mujeres. En sí son eventos. Son eventos. Le llamamos eventos o workshops, que son cursos prácticos gratuitos que ofrecemos. ¿Cómo las personas se pueden enterar de estas actividades? Bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Levagón. Normalmente los estamos compartiendo en esos diferentes canales. Estamos en Instagram, lo que era Twitter, que ahora es X, Facebook y LinkedIn. Entonces nos pueden encontrar como Levagón MX o Levagón México. Entonces de ahí se encuentran principalmente, se pueden enterar principalmente de los eventos que tenemos aquí en México. Algunos hemos tratado de jugar mucho con la modalidad híbrida, justamente para las personas que no están aquí en Ciudad de México puedan participar. Entonces, por ahí lo hacemos. Otra manera también de participación es que si hay comunidades en tecnología con enfoque en mujeres, o incluso no en tecnología, pero quieren que justamente sus, si tienen una comunidad y quieren acercar a más mujeres en temas de tecnología, pueden contactarnos y justamente también con ellos hacemos alianzas, colaboraciones. Entonces, de esta manera también estamos dando a conocer con comunidades esta oportunidad. Perfecto. Y ya por último, Mariana, pues algunas recomendaciones en general para cómo reducir la brecha de género en el sector de la tecnología. Pues principalmente, yo creo que principalmente es como sociedad generar más estas iniciativas donde involucremos más a las mujeres. A nivel gobierno sabemos que han impulsado mucho como esta nueva ley de 50-50. Bueno, es como ir viendo qué se puede mejorar para que funcione realmente. Y no solamente por el, tengamos más mujeres y por el número, ¿no? Entendiendo el fondo y el motivo de la importancia de esto, ¿no? O sea, es importante que al ser una sociedad incluyente, vamos a tener tecnologías incluyentes y tecnologías incluyentes a la vez vamos a tener sociedades incluyentes. Entonces, esto es súper importante. Como sociedad, creando esta cultura, ¿no? De todos tenemos podemos involucrarnos en estas áreas. Lo segundo es que más mujeres que ya están involucradas en la parte de tecnología o ya están realmente llevando estos roles puedan participar activamente en las diferentes comunidades que existen de mujeres impulsando tecnología, para que justamente de esta manera puedan inspirar a más chicas, a más niñas incluso y mujeres a que se acerquen a estos temas. Entonces, principalmente esto, y también con las organizaciones o empresas. Es súper importante que tengan como estas políticas o esta cultura organizacional de poder capacitar a sus colaboradoras en temas de tecnología. En Levagón también ofrecemos ese tipo de cursos para empresas que podemos justamente capacitar a sus colaboradoras, tener como más eventos, como te digo, que nosotros impulsamos mucho en tecnología, que promueva que más mujeres justamente vayamos reduciendo esa brecha de género. Entonces, principalmente propondría eso y uno como mucha visibilidad, ¿no? Creo que estos espacios también con ustedes, con medios de comunicación, es sumamente importante justamente para darle más visibilidad cada vez más a más mujeres, ¿no? En que están llevando actividades e iniciativas en este sector. Muy bien. Pues, Mariana, muchísimas gracias. Una última precisión. ¿Más o menos de qué edades son las mujeres o sí, chicas que se acercan para tomar todas estas capacitaciones? Qué bueno que hiciste esa pregunta, porque es algo que también me gusta mucho. Mira, en Levagón particularmente sí pedimos que sean mayores de edad, o sea, sí nos estamos enfocando a un sector un poco más adulto o joven, pero ya mayor de edad. Pero algo que nos encanta es que incluso no tenemos como un límite de edad. Ya, o sea, ya mayores realmente pueden acercarse y eso también nos gusta mucho en la diversidad de los eventos, que justamente pueden acercarse ya personas más grandes, con más experiencia, pueden
sin duda, tanto tomar los bootcamps como estos eventos que ofrecemos. ¿Se acercan las personas, no sé, tipo mayores de 40, una cosa así? Sí, muchísimo. De hecho, o sea, es como otro perfil que tenemos de nuestros estudiantes. Personas que quizá después de la pandemia perdieron sus trabajos y quedaron así, es que ahora qué hago, tengo mi familia de 50 años, 40, o sea, de todo. Entonces que digan, puedes empezar, ¿sabes? No, nunca es tarde para poder aprender nuevas habilidades, y por el formato que nosotros ofrecemos es como mucho más amigable para personas que justamente no tienen un conocimiento previo en tecnología. Entonces sí, es muy bueno. Pues muchísimas gracias, Mariana. Yo te agradezco muchísimo la espera, tiempo y toda esta explicación para la entrevista. Gracias, Marta. Gracias, nos vemos. Bye. Ya, bye. Gracias a ustedes.